Bien, continuamos al María Grande en esta gran fiesta acá. Acaba de correrse la gran Polla de Potrillo, edición, la segunda edición de Potrillo, María Grande. Y estamos con Juan Carlos Cló, intendente de Aseca, quien estuvo entregando los trofeos. Y bueno, agradecerle muchísimo que haya venido hasta acá y que haya entregado y que esté apoyando al Tour. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Sí, contento. A ver, esta es una de las pasiones más grandes que tengo yo con mi familia, con mis hijos, digamos, y bueno, todos los domingos, siempre que podamos, salimos. Yo digo que este es un deporte de familia, así que entre todos tenemos que cuidarlo porque, digamos, acá es donde uno cultiva amistades. Yo tengo amistades por años que gracias al Tour los tengo. Así que contento, fui invitado por Julián para entregar los trofeos al ganador. Así que bueno, seguir siempre apoyando esto. ¿Qué le parece hoy la jornada? Mucha gente, ¿no? Sí. Mucha gente acompañó, a pesar de que el día no ha sido el mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que tenemos que tratar de bregar todos para que siga existiendo esto, que más allá de ser un deporte, hay mucha gente que también tiene un sustento gracias a esto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, en nombre de toda la gente del Tour, la gente que está presente acá, los que no pudieron venir, porque seguramente mucha gente no salió, por, como usted decía, hoy las inclemencias, el tiempo no eran de las mejores, y así mismo se juntó mucha gente. Así que muchísimas gracias por estar acá y apoyando, como siempre, desde la familia, que se anda siempre con sus hijos, siempre tiene un caballito que anda participando, y bueno, esto le hace bien, ¿sí? Sí, gracias a Dios, y mientras lo podamos seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo, porque yo lo tomo como un deporte, sino no como se dice en la jerga, como una team. Para mí esto es un domingo como ir a una cancha de fútbol, como ir a un partido de tenis. Nosotros lo tomamos así esto para disfrutarlo en familia, así que gracias a vos por brindarme este espacio y bueno, y seguir apoyando esto. Es que todas estas cosas positivas hay que difundirlas, Juan Carlos. Sí, porque muchas veces se tergiversan las cosas. Y acá yo creo que usted ve cómo tratan todos los caballos y cómo los quieren y cómo se cuida el que se toma el trabajo de ir durante la semana a un estudio y ver cómo se limpia desde la cama, cómo se le limpia la comida, cómo se les da, realmente se tiene que ser un sentimiento. Entonces, por ahí, de algunos lados esto se quiere tergiversar, pero no es así. Esto es un deporte. Después, como todo en los deportes de la vida, tal que lo quiere interpretar como una timba. Cada cual tiene la libertad de hacerlo, pero el que lo toma como un deporte es uno de los deportes más lindos que yo he conocido. Nuevamente, muchísimas gracias por este momento, y bueno, a seguir el Tour apoyando como siempre. Hasta la próxima oportunidad, Juan Carlos. Gracias a usted, Ariel.